Bueno, aquí ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. Aquí está lo que es la parte de la señora Nieve y aquí lo que es del señor Nieve. Y vamos, aquí todas sus piecitas, los dos pajaritos y las naricitas, que yo se las hago haciendo mezcla de foamy moldeable con porcelanicrón. Ahí en un tutorial en TikTok y en YouTube, donde enseño también en Facebook, en los Reels de Facebook, donde enseño a hacer estas naricitas. Entonces ya están totalmente secas. La corbata también ya está totalmente seca. La vamos a empezar a hacer trabajo de difuminación, el cual vamos a empezar con esta pieza. Vamos a difuminar de un azul. Vamos a ver si tenemos acá. Voy a utilizar azul, que es un azul océano, es un traslúcido. Y voy a ayudarme de una franelita. Tomo carga de pintura y voy a difuminar por todo este contorno. Yo no voy a difuminar porque ahí van a ir reposados nuestros personajes. Ya tenemos difuminada la corbata, vamos a dejar a un lado. Voy a tapar mi pintura y voy a empezar a difuminar con un color manteca, también es un traslúcido, lo que son nuestros personajes. Están en blanco para darle un efecto country. Acentuar en estas partecitas de mi personaje, porque en la parte superior lo va a tapar un poco su gorro. ¿Qué hace? Voy a hacer lo mismo con el otro personaje. Ya tenemos listo lo que es difuminado nuestros personajes con el color manteca. Ahora vamos a tomar pintura acrílica de color negro para pintarle lo que son su boquita, la boquita de ambos personajes y sus ojitos. Entonces empiezo, tengo un punzón de estos que utilizan para manicure. Si no, cuento con esta herramienta, con la punta de un palito de pincho, que esté nuevo, preferiblemente es más fina la punta. Tomamos carga de pintura acrílica de color negro y vamos a empezar a difuminar. Aquí lo que hice fue con una agujita, pintura negra, le pinté aquí los dos punticos correspondientes, o los dos orificios correspondientes a los botones. Como es tan pequeñito, pues por eso tuve que utilizar la punta de una aguja. Y le pinté los puntos de luz a cada uno de los dos cuerpitos. Aquí a la bufanda le hice este trabajo para que secara rápido. Aquí simplemente con un secador me ayudé, porque todavía, como es pintura traslúcida, se demora un poquitico en secar. Entonces simplemente con un pincel delgado pinté, hice la división aquí de la bufanda,
pinté con pintura translúcida azul verde hoja, verde hoja, y con pintura blanca le hice aquí unas rayitas como para hacer una bufanda country. Ahora voy a necesitar un pincel liner. Voy a tomar este que ya lo tengo con la pintura verde. Voy a tomar agua, voy a humedecer mi pincel y voy a tomar un papel absorbente o papel higiénico. Voy a tomar en la punta del pincel carga de translúcido verde, del mismo que utilicé para hacerle las facciones, y voy a paletear, que es hacer esto, para en la parte inferior de la bufanda hacer un sombreado. Veo que no me está marcando mucho, entonces voy a ayudarme con un poquitico de acrílico color negro. Entonces voy a usar el verde con carga de negro, paleteo y vuelvo a sombrear la parte inferior de la bufanda. Ahora sí me dio la sombra que quería que me diera. Así. Voy a cuajar, tapo mis pinturas. Y voy a tomar acrílico blanco para hacer el toque de luz. Voy a tomar un poquito del verde. Me ayudo acá. Y voy a tomar carga del blanco para aclarar un poco el tono. Y en la parte contraria de la bufanda, o sea, la parte de arriba, voy a hacer el toque de luz. ¿Está? Del señor Nieve. Vamos a hacer algo similar con la bufanda de la señora Nieve. Bueno, ahora para los
pajaritos o los cardenales, vamos a tomar un pincel delgado y con pintura acrílica o de cerda pequeña, vamos aquí en toda esta parte a pintarle lo que es la parte negra del cardenal. Y con pintura acrílica amarilla vamos a pintar lo que es el piquito. Así, de esta forma nos quedan nuestros cardenales. Vamos a dejar secar y vamos con una agujita en la parte negra a pintarle un puntico blanco para simular los ojitos del cardenal. Ahora ya está yendo seca esta parte que hemos pintado en el sombrero, vamos a tomar nuestro pincel, pintura acrílica negra, vamos a hacerle unas líneas y sin que esto se seque, con un pincel seco vamos a mopear. Mientras las otras piezas se nos secan, vamos a trabajar la pajarera. Aquí hay dos alternativas, podemos hacerle dibujar aquí la parte, esta trae dos orificios, aquí lleva una especie de puertica alargadita, más o menos por acá, así, y pues aquí va una velita metida. Y aquí es supuestamente el redondel donde supuestamente vamos a hacerlo con una reglita, el redondel por donde empieza, donde entra el cardenal. Vamos a marcarlo bien aquí y acá está. Hacerle la perforación donde irá una velita. Esta velita es muy chiquitina. Entonces voy a tomar mi herramienta. Bueno, ya voy a tomar mi herramienta, le cambié una de las puntas. Vamos a ver si me funciona y vamos a hacerle la perforación. Orificio en el centro, entonces voy a cambiémosle la punta. Sí me funcionó, me hizo la perforación y voy a hacer lo mismo para la parte de la velita, pero esa sí tengo que hacerla profunda. Listo, ya me quedó las perforaciones realizadas y ahora voy a tomar el bisturí y voy a hacerle unos pequeños cortes, así, como simulando las tapas de la madera.
lo mismo voy a hacer en la parte del techo. De esta forma. Ahora voy a conectar mi fuente de calor. En mi caso es esta plancha. Con el calor, pues ellas se van a abrir para tomar esta textura. Y ahora sí, vamos a con foam, un retalito de foam amarillo. De estos. Voy a tomar y voy a cortar mi velita. Bueno, voy a cerrar un poco. Puede ser de este verde. Y le hacemos una gotica chiquitina para simularla ya. Y esto lo voy a colocar acá con pegante instantáneo. Y voy a tomar un poquito de pintura tridimensional o puff y con un palillito voy a aplicar como si estuviera ya consumida la velita. O sea, vamos a colocar acá la parte de la esperma. O la parafina que se está derritiendo. Esto lo vamos a dejar secar. Mientras eso se seca, voy con pintura acrílica, un poquito negra, a sombrear parte de la pajarera. Y la luz con un poquito de amarillo o de manteca. Y listo. Vamos a dejar secar cada una de nuestras piezas y regresamos para ensamblar. Si no cuentas con el motor tool para hacer la textura de la pajarera,
simplemente con un cautil o una punta de pirograbador puedes hacer lo mismo. Pero si no cuentas tampoco con estas herramientas, puedes simplemente con una puntilla y un alicate ir calentando la flama e ir haciendo el queme de la cobertura, y con mucho cuidado de no irte a quemar ni de tampoco traspasar al otro lado el proyecto. Y ya de esa forma puedes hacer el mismo efecto en tu pieza. Bueno, aquí ya tenemos nuestro proyecto semi montado, solamente lo tengo y montado únicamente. ¿Qué hice anexo a la pajarera? Le hice anexo estas pequeñas ramificaciones en la entrada, en la salida de la velita y en la entrada de la puertica del cardenal. Eso lo hice con una tirita de rafia. La ponemos a humedecer en agüita, una parte, le retiramos el exceso y con este cepillito de alambre metálico simplemente raspé de esta forma para crear esos hilos y crear este efecto. La rafia debe estar húmeda, porque si está seca no nos va a hacer el efecto, o quizás no lo hace, pero nos vamos a demorar muchísimo más. Aquí lo estoy haciendo, pero sí se demora uno más haciendo el efecto, no queda como muy parejito a comparación de cómo lo hicimos a este lado. Entonces corté unas tiritas y con pegante instantáneo se lo pegué allí. Aquí va a ir situadita más o menos a esta altura. Así. Y antes de eso corté de foamy 5 milímetros de este una tirita y formé la parte de los bracitos. Como este es tan pequeñito, lo hice así. Lo mismo que en el paso de la pajarera, le hice unos pequeños cortes con el bisturí y voy a colocar sobre mi plancha caliente. Voy a tener en cuenta de que se me abra bien la parte del bracito y pues que me dé forma. Aquí le hice un pequeño corte, voy a abrir bien. Y para que me dé esta forma, este bracito va algo así, aquí como sosteniendo la pajarera, y nuestro pajarito o nuestro cardenal va posado en el chamisito, digámoslo así. Entonces esta fue la tirita que corté, una tirita muy delgadita, un corte algo así, digamos, de unos 2 milímetros de ancho, así, y simplemente no voy a utilizar este lado, sino el lado más ancho. Entonces ahí fue donde yo corté para que fuera como una ramita, y aquí voy a hacerle a este lado, le hice un corte V para acá. A este, como es del otro brazo, se lo voy a hacer al lado contrario. Voy a hacerle algo así. Es un corte chiquitico. Vamos a retirarle una pequeña cosita que nos quede así como una pequeña V. Así. Y vamos a aplicar pegante instantáneo ahí. Un puntico, es muy poquitín, y voy a cerrar. Entonces ya me da la horma como si estuviera doblando el codito. Recuerden que son una parejita de muñequitos de nieve y están
Con esto estamos simulando los chamizos que se le coloca de madera, de árbol reciclado, que se le colocan coloquialmente a los muñecos de nieve. Vamos a sostener ahí un momentico para que nuestro pegante haga efecto. Mientras tanto, voy a limpiar acá, que se me regó el pegante. Y ya me da esta forma, como una L. Aquí se abrió. Voy a sostener. Y como este es de este lado del bracito, algo así, entonces voy a abrir acá hacia la mitad, como a simularle sus manitos. No le falta un tricitín. Para que me quede. Y listo, ya me quedó mi bracito. Ahora ya tenemos todas nuestras piezas totalmente listas. Ahora sí voy a retirar y voy a empezar a ensamblar o a pegar bien nuestro proyecto. Entonces, voy a colocar bien que este personaje me quede aquí en toda la punta, o sea, la señora Nieve, y con el pegante de su preferencia vamos a empezar a unir estas piezas. Yo aquí lo estoy haciendo con pegante instantáneo. Personaje o el esposo, el señor Nieve, sí, para que una vez quede ensamblado. Deben de quedar algo así y sigo pegando en mi contorno. Aquí ya está a gusto, si ustedes quieren agregar un poquitico de relleno aquí en el cuerpito como para darle un poquito más de volumen, porque no lo termoformamos, o yo no lo termoformé porque no quería correr el riesgo que esta pieza me quedara aún más pequeña. Antes de seguir, vamos con pintura mantequilla o traslúcido manteca a hacerle una sombra aquí en esta parte, porque para que nos dé la sensación de profundidad, ya que nuestro señor Nieve está en la parte posterior de su esposa. Y ahora voy a colocar los bracitos de nuestra señora Nieve, acá más o menos. Voy a unir con un puntico de pegamento instantáneo, así, solamente la parte de arriba, y lo mismo acá.
solamente así. Coloco su bufanda. Esta sí le voy a dar un poquito de calor. Es un poquitín para que suba, me crea volumen. Así simplemente. Y lo mismo. Uno. Ahora voy a colocar aquí lo que es la parte de la, voy a darle también calor a la parte de la bufanda del señor Nieve, a la parte del gorritos, de todos los gorritos. Y ahora sí podemos desconectar nuestra plancha. Y vamos a seguir con nuestro montaje. Entonces aquí voy a colocar la bufanda del señor Nieve. Dándole un poquito de volumen para que no pierda el volumen que hemos hecho con la plancha. Pues él va así. Vamos a colocar primero acá. Colocamos este de aquí debajo, así, y vamos a ponerle aquí. Vamos a sentar la parte de abajo y luego colocamos el pegamento en esta partecita y unimos. Y luego ahí sí unimos acá este bordecito. Listo. Una vez ya tenemos el montaje de la parte del señor Nieve, ahora sí vamos a seguir colocando el montaje de la parte de la señora Nieve, porque esta parte del gorro monta para que se vea este personaje más hacia atrás que la señora Nieve. Entonces, el mismo proceso anterior, así. Una vez hemos montado, entonces ahora sí le colocamos el gorrito. Y terminamos de hacer la unión en esta pieza.
Y ahora sí voy a montar sus narices. Un puntico de instantáneo. Voy a hacer así, sostenemos un poco. Aquí voy a pulir un poquito. La boquita. Y luego ahí sí, aquí voy a montar la pajarera. Casi. Sin que vaya a tapar los botones y tampoco como la división del cuerpo de ellos dos. Y aquí sosteniendo voy a colocar aquí la ramita. Y sobre la ramita voy a colocar el cardenal. Bueno, ya teniendo nuestra pajarera en nuestro cardenal situado, vamos a colocar aquí la parte del techo. Nos vamos a ayudar aplicándole el pegamento. Aquí estoy usando pegamento instantáneo, pero ustedes pueden utilizar el que tengan en casa o el que tengan a mano. Y ahora nos hace falta situar el otro cardenal, que lo vamos a hacer aquí, aquí arribita. Aquí, arribita del gorrito de la señora Nieve. Pero antes voy a utilizar mi puff o la pintura tridimensional. Y voy a aplicar en estos puntos para darle, bueno, vamos a ver si lo podemos lograr con la boquilla, para darle el efecto de la nieve. Y esta manito se la voy a situar acá sosteniendo esta parte de la pajarera, así. Así. Aquí en esta parte de arriba voy a colocar dos pomponcitos en la terminación de cada uno de los sombreros. Entonces coloco y sostengo. Antes de colocarle el otro pompón, voy a conectar mi pistola de calor y vamos a hacer que suba la parte de la nieve. Thank you.
vamos a sostener un poquito aquí las puntas de la corbata, porque por el calor intenta encorvarse, pero esta parte del puff, ¿vieron cómo levantó? Y ahora sí voy a colocar el otro pomponcito del señor Nieve aquí, terminando acá, y encima del efecto de nieve que hicimos vamos a colocar el otro cardenal en el sombrero de la señora Nieve. Listo, ahí está nuestra corbatica. Ahora, para darle terminación, voy a utilizar mi pirograbador. Voy a buscar una punta, puede ser esta puntica, esta, y para darle el acabado . Listo, le hemos dado al acabado con la punta del pirograbador y vamos con pintura acrílica blanca. Vamos a aguar un poquito de pintura blanca. Y voy a dibujarle unas estrellitas. Dibujo un más primero, grande. Y luego en el centro hago un por. Así es que hago varias estrellitas. Con el cabo del pincel le voy a hacer en las terminaciones unos puntos. Y así nos queda. Dejamos secar y cuando esté completamente seco, vamos a aplicar una capa de laca en spray. Y este es el resultado final.